Hello, hello. Good evening, Lucy. How are you? Hello, fine, thank you. How are you today, Lucy? Very good, thank you. Oh, nice to meet you. My name is Pedro Vasquez. Nice to meet you too. Okay, we are gonna wait for your classmates and then just stay here. We're gonna do something later, all right? Just wait for your classmates so that we can start at 8 o'clock. Okay. Okay, thank you, teacher. Just a question. This is Yes, yes. the beginner five course. Yes. This is very confusing. Yes. No sé qué pasó con la teacher Cri. ¿Cómo se llamaba su teacher? Birki. Sí, Birkri creo o que sí. Kirkri. So, Ajá. solo sé que la voy a cubrir por 4 días. That's what I know. So I don't Ah, know what happened. Okay, okay, so I no se me understand. va. Okay, don't go. Okay, just stay here. We're gonna be here. And I'm going to tell you more about that later. Okay. Thank you. So pensó que se había equivocado el grupo. Sí, pensé que otro link había ingresado. No, 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 Gracias, no. teacher. Okay. Igual, yo ya me ingresé al grupo de WhatsApp. Allí, cualquier cosa, pues aquí estamos. Okay. Welcome. Thank you. Thank you. Hello, Lucy. Hello, hello. Hello. Hola, hola. No sé, solo una consulta. ¿Tuvieron clase el día de ayer? No, teacher, no tuvimos. Ay, da disculpas, pero como estaba cenando, perdón. Okay, hi, Mayra. How are you, Mayra? How are you? I'm fine, Mayra. I'm gonna be your new teacher, so don't go, okay? I'm going to be your new teacher. Hello, hello, everyone. Okay. Hello, hello. Nice to meet Nice to meet you too. Nice to meet you. Hello, hello, Isabel. How are you today? Carlos, how are you? Good evening. Good evening, my name is Pedro Vázquez and I'm going to be your new teacher. Así que no se me vayan a ir, ¿verdad? ¿Que será que me he equivocado? ¿Será que me he equivocado a otro link? Okay. ¿Y qué está haciendo este teacher acá? Ok. Solo You mencionarles. continue the class That's what I or think. I'm going to today continue with the class. only. Only for this week, I believe. So I'm going to be teaching only for this week. As far as I know, I'm going to be teaching from Tuesday till Friday. Next week, I don't know who the Okay. teacher will be. But so far, I'm going to be teaching, okay? So don't go. Lucy me dice, mire, teacher, y este es el módulo 5, me dice. Me dice Lucy, le digo, yes. Oh, y dice ella, ay, yo pensé que me había metido a un link diferente. Okay, so.
Vamos a esperar por sus compañeros y vamos a comenzar en un momento. Okay, welcome everyone. Hazel, how are you today, Hazel? Hazel, Sarai. Okay. Hello, hello. Welcome, Hazel. Welcome, Ferman, I guess. Mm-hmm. Yes. How are you today, Ferman Alexander? Hi. Hi. Good evening. Good evening. My name is Pedro Vasquez, and I'm going to be your teacher. Mm-hmm. Okay. Okay. Solo le veo la cara. Yeah, teacher. I can see your faces, and you're like, who is this? Okay. Yes, I'm going to be your teacher. My name is Pedro Vasquez. And as I was telling Carlos, I'm going to be with you during this week. Okay. I don't know about next week. Solo me dijeron vaya a cubrir this week. So welcome. Welcome, Carla. How are you today, Carla? Hello. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Elsie, Noemi, how are you? Okay. Welcome. Okay, welcome, Elsie. Welcome. My name is Pedro Vasquez, nice to meet you too. I'm going to be your teacher during this week. Okay. I think mientras sus compañeros entran, no sé how many are you? How many? How many? Like 10, 15, 20, or how many? Mm-hmm. ¿Cuántos son ustedes? Okay. 15 or 17. Okay. 15. More or less. More or less? Okay. So far I have 2, 4, 6, 8. Okay. I had the half. Okay. I think we can start. All right. I'm going to start right now sharing a presentation that I have for you. Okay, just to start up, I'm going to start with a short mini presentation about who I am and what I'm going to be doing, all right? So you're in module number 5. This is your right module. Don't get scared just because you see another teacher. Okay, I hope we can get along together en estos 4 días que voy a estar con ustedes. So I think we can get along together very well. And remember, I'm here to help you. I'm here to make the learning of the English easier. Okay, so I'm going to be here. I'm going to help you. Solo quizás unas pequeñas situaciones. Sometimes mi internet a veces falla. Si alguna vez me escuchan cortado, let me know. Okay, mi teacher, su internet está cortado y yo con gusto pues apago un momento la cámara y luego comenzamos nuevamente. Okay, así que si me escuchan cortado, let me know. Háganmelo saber y pues trabajamos de esa manera. All right, no sé si so far, can you hear me well so far? It's good, can you hear me well? ¿Me escuchan bien? Yes. Yo le escucho entrecortado, teacher. Vale, no sé si todos me escuchan entrecortado o solamente uno o dos de ustedes. Solo Fernando. Yo oye como un poco entrecortado. Entrecortado también, teacher. Ah, va, perfecto. Como cibernético. Vaya. Entonces, siempre cuando me escuchen de esa manera, please let me know. Háganmelo saber y yo hago esto. Miren, apago cámara un momento, agarro señal. Y seguimos nuevamente. ¿Sí? No sé si ahorita me escuchan mejor. ¿Sí? Se oye sí. Mejor. Ah, sí, mejor. Entonces, me lo hacen saber, yo apago cámara y continúo y luego un momento vuelvo a encender cámara and I can go. ¿Ok? Bueno, mientras tanto, pues, this is me. My name is Pedro Vázquez and I have a master degree in teaching English to speakers of other languages and also I have a bachelor degree in English. Okay, I have a master and I have a bachelor degree. The master degree, I got it from New York. So, and the bachelor degree, I got it from Universidad de Oriente. By the way, I'm from Morazán. Okay,
about my work experience. I have worked at Universidad de Oriente. Also, I have worked at Binghamton University in New York. También, I have worked at Manhattan College in the Bronx, New York. And I have worked at Centro Cultural Salvadoreño en Colegio Cristiano Josué. So, this is me. Okay? Welcome. Y yo dije, voy a presentar un momento para que... porque vi algunos que estaban ahí como... ¿Y quién es este nuevo teacher que tenemos acá? Ok, por los que se acaban de ingresar, no sé si hay alguno que ingresó en estos momentos. Yo voy a estar cubriendo a la teacher. I forgot her name. ¿Cuál es el nombre de su teacher? Chris, Kirkri, algo así creo. Bikra. ¿Cómo? Bikra. Bikra. Bikra, ah, ok. Voy a estarla. Bikra. Ok, voy a estarla cubriendo a ella por esta semana. From today till Friday. Ok, así que van a ser 4 días. I don't know, I guess she's going to be with you next week. Ok, pero mientras tanto, pues vamos a nos vamos a divertir y vamos a aprender en estos 4 días. Ok, I promise. Ok, y si no, pues me dicen, mire, teacher, usted dijo que nos íbamos a divertir and I'm not having fun. And I'm not learning anything. Please let me know. Ok. The topic for today, this is the topic that we are going to be working on today. El tema es how to use present perfect. Ese es el tema para esta noche. So, I have an objective. What is the objective for this class? El objetivo principal que tengo es que at the end, by the end of the class, participants will be able to use the present perfect. Okay? So, if you know how to use the present perfect, I'm more than happy. Ok. So estoy feliz si ustedes utilizan the present perfect at the end of the class. So far, no los conozco. So far, no sé cuál es su nivel de inglés. I don't know. So I'm going to be discovering that during the next coming days. And I hope, we can get along together, we can learn. And some of the policies, as you know, algunas de las políticas de inglés corporativo es que you need to keep your camera on, okay? Don't forget that. Also, you need to have your microphone off in case you are not participating. And si algún caso, pues, si hay interferencia, pues, amablemente les solicito que apaguen sus cámaras, okay? I like when students participate a lot. Those are some expectations that I have. And I like when my students participate a lot. I don't care if the answers are right or wrong. But what I do care, it's students' participation. Me gusta que los estudiantes participen. No realmente voy buscando que si están correcto o incorrecto, pero sí me gusta que participen. Okay, también I use breakout rooms a lot. Me gusta trabajar en breakout rooms. Me gusta que ustedes trabajen colaborativamente. So that's what I'm going to be implementing during these days. Y espero que en esta noche pues no sea la excepción y aprendamos el tema. Okay. Sé que ayer estuvieron de vacación, right? You didn't have classes yesterday. Estuvieron chilling out, you were having fun, you were drinking coffee, maybe it was raining a lot, and you were, yeah, having fun with your family. Pero, pues, hoy ya estamos en clase nuevamente. Okay? I need some volunteers. Necesito unos voluntarios que me digan la fecha. Okay? The date. Yesterday was. What date was yesterday? ¿Qué fecha fue ayer? Uh-huh. A volunteer, algún voluntario? Uh-huh. Me. Okay. Me. Okay. Go ahead. Yesterday. Uh-huh. Carlos. Yes. Ernesto. Okay. Uh-huh. Carlos. Okay. Yesterday was Monday, July 11th, uh-huh. 2022. Oh, excelente. Excellent. Thank you, Carlos. Ferman, I guess, o Fernand. Okay.
Today, what about today, Fernan? I guess your microphone is off. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ah, okay, okay. Today is Wednesday. Thursday, yeah, perdón. Tuesday, July. What about the year? The year. Tuesday. Ajá, el año. 2022. Okay, 2022. Thank you so much, Ferman. Okay, what about tomorrow? What about tomorrow? I need a volunteer for tomorrow. I can see Carla Lanza. Okay, Carla Lanza. Tomorrow will be Wednesday, July 30th. What about the year? El año. 2022. Excelente. Thank you. Thank you, Carla. Muy bien. So, okay, we are good with that. Okay, let's move on to the next activity. Okay. So far, no sé qué han visto so far. I don't know what you have learned, what you have been studying, but I'm going to ask you the following question. What do you remember from last class? I think last class was on Friday, right? So what do you remember or what do you remember from Friday's class? Ya que ayer no tuvieron clases. So what do you remember? ¿Qué se recuerdan de la clase del viernes? A ver. The Friday we saw imperative. Oh, okay. Imperatives. Okay. Our guy, our have been guy, no sé si se dice así. Okay, okay. Nuestra guía ha sido. Ajá. Oh, el man. Continue. It's okay. Continue. our guy have been. Our guy have been, okay. Have been the guy. Okay. Manual. Oh, the manual. What page? Do you remember guy. What page? Or anyone in the group? ¿Qué más? Además de Carlos, ¿qué se recuerdan de la clase anterior? ¿Alguien más? Page is 29. Ah, okay. 20, okay. 29. We saw places with allowed permit. Ah, okay. Allow and permits. Okay. Thank you so much, Carlos. Okay. Anyone else? Anyone else? ¿Qué más recuerdan de la clase anterior? ¿Alguna palabra nueva que aprendieron? ¿O alguna frase nueva? Isabel. Imperatives. Ajá, Isabel. ¿O qué más? Creo que su micrófono está apagado, Isabel. Ok, vamos a ver quién más, quién más, quién más. ¿Qué se recuerdan de la clase anterior? Elsie Noemí, ¿qué recuerda Elsie? Prácticamente se hizo un repaso, teacher. Ah, okay. Sí,
se hizo un repaso de la unidad 2. Uh-huh. Resolvimos el meeting. Ah, ok. Uh-huh. Ajá, entonces se vio un poquito de todo, digamos. De todo. Uh-huh. Lo que ya uh-huh. dijeron mis compañeros. Uh-huh. Ajá, en cuanto a la unidad 2, ¿verdad? Oh, perfecto. Pasamos a ver la página número 31. 31, ok. O sea que comenzaron con la página, continuaron con la página 31. Uh-huh. Yes. Ah, ok. Estuvieron hablando de idioms, ¿no? Idioms. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Les consulto esto porque el tema de idiom se va a ver el día de mañana. Entonces, pero me pareció ver ahí la grabación de la clase del viernes y vi que mencionó, la teacher mencionó unos idioms. Entonces, no quiero repetir nuevamente lo que ya se enseñó. Por eso estoy haciendo como preguntando, ¿verdad? Más o menos. Teacher. Yes. Uh-huh. That's idiom. Uh-huh. Idioms son como dichos. Correcto. Por ejemplo, si yo digo piece of cake. Ah, sí. Ajá. Sí, me imagino que él le estuve diciendo algunos idiomas, como por ejemplo, se le va slip through the fingers, se le va entre los dedos, entre las manos, no sé si vieron eso. Uh-huh. Sí. Vale, entonces, no sé si ya vieron también el presente perfecto, ya lo vieron, aunque alguien me dijo que estuvieron viendo la página 31, ¿verdad? Si estuvieron viendo la página 31, entonces significa que ya vieron el present perfect. ¿Verdad? Como tema, así, ¿no? Ah, ok, solo, perfecto. Ajá, sí, solo la introducción. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es lo que voy a profundizar más el día de hoy. Y es el present perfect, ¿ok? Lo bueno es que la teacher ya les hice una pequeña introducción. So that means that it's going to be much easier and faster for me to introduce the topic. Ok, so thank you. What are we going to do right now? Vamos a hacer una expresión ahorita. Creo que también vieron esto. ¿Lo vieron? ¿Sí o no lo vieron? La clase anterior. Una media. Algo rápido. ¿Cómo describir problemas? ¿Yes or no? Uh-huh. ¿O es nuevo esta parte? Si es nuevo, pues lo paso y no hay ningún problema. ¿O sí vieron esto en la unidad 2? No, es lo mamá. Okay. Eso es lo que vamos a ver ayer. Ah, okay. Okay. Okay, so forget about this one and let's move on to the next activity. Okay, vamos a hacer una actividad ahorita. So since I don't know you and you don't know me, we're gonna have an activity in order to get to know each other a little bit better. All right. ¿Qué es lo que vamos a hacer? You are going to... lista. No, todavía no. Todavía no. Ok, ese es otro. Usualmente, usualmente paso lista entre las 8:20 a 8:40. Ok. Paso lista entre 8:20 a 8:40. La primera. La segunda, voy a estarla pasando alrededor de las 9:20 a las 9:30. Así que, no hay problema. Ok. ¿Estamos claros ahí? Yes. Vale. Excelente. Perfecto. Thank you. Okay, what we're going to do right now. Vamos a hacer esta actividad. Vamos a escribir tres oraciones. Yo creería que esta actividad ya la han hecho anteriormente. ¿Sí o no? Han escrito tres oraciones en las cuales two sentences about you son true y one is false acerca de ustedes. ¿Lo han hecho alguna vez? Yes or no? ¿No? Ok, perfecto. Si no lo han hecho ninguna vez, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir tres oraciones acerca de uno mismo. Ok, three sentences. De las tres oraciones, dos van a ser verdaderas y una va a ser falsa. Ok, vamos escribiendo las tres oraciones, por favor, right now. It could be in your notebook, it could be in a piece of paper. Ok. Por ejemplo, aquí tengo las mías, miren. Ok, estas son mis oraciones. Solo son para que tengan un ejemplo. Ok, esa es la número uno.
number two y number three. Esas son mis tres oraciones. Okay, así que vamos, escriban sus tres oraciones, por favor. Recuerden, dos oraciones tienen que ser verdaderas y una tiene que ser falsa. Ok. Así que tenemos tres minutos para escribir esas oraciones acerca de ustedes. Por ejemplo, puede ser, tengo cuatro perros en la casa. O por ejemplo, puede decir, tengo 10 hijos. I don't know. Ok. Okay, come on, let's go and write our sentences. Three sentences. Esos son mis tres ejemplos. Okay. Y vamos a adivinar cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. O cuál es la falsa. Okay. Si alguien ya terminó, me lo hace saber, por favor. ¿Alguien ya terminó? Recuerda, estamos escribiendo tres oraciones acerca de nosotros mismos. Dos oraciones son verdaderas y una es falsa. Okay, Isabel, do you finish? Jacqueline, do you finish? Yes. Okay, Carla, do you finish? Carla Lanza y Carla Mendoza, do you finish? Yes. Okay, good. Let me see, Lucy, do you finish, Lucy? Almost. Okay, good. Mayra Yesenia, do you finish? Yes. Okay, Hector, do you finish, Hector? Acabo de ingresar, teacher. Okay, vale, lo que estamos haciendo, Héctor, es escribiendo tres oraciones acerca de nosotros. Dos verdaderas y una falsa, ¿ok? Es, si ve aquí en mi pantalla, son mis tres oraciones. Ok, sí, dígame, ¿quién levantó la mano? Ok, ¿quién? Me pareció que alguien levantó la mano. Tienes el tiempo ahorita. Vale. Al parecer, pues ya terminamos todos. Ahora sí vamos a hacer la actividad. Ok. Estos son mis tres ejemplos. Ok, Jacqueline. Ok, tell me, Jacqueline. Do you have any questions, Jacqueline? Okay. Okay. I like. Okay, creo que ya. Sí. Solo que voy a hacer el ejemplo yo y luego lo van a hacer ustedes, ¿ok? Ok, vaya. Number one. Ustedes me van a decir si es verdadera o es falsa. Number one. I enjoy running in the morning at 5 a.m. True or false? True. True? True. True. Are you sure? ¿Están seguro? False. Okay, who says false? Okay, let's see. Vamos a ver la primera. Tan, 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 tan. Let's see. Oh, it is true. Okay, it is true about me. Vamos a la siguiente. Question number two. I have visited 10 countries so far. True or false? True. What do you think? True or false? False.
Vamos a ver, levanten la mano, por favor, los que dicen true, true, true. True. Uh-huh. Ahí, denle clic ahí, levanten manito y yo voy a ver. Ok, Carla Mendoza says true. Ok, who else? Ajá. Ok, Adriana says true. Carlos Ernesto, Fermán as well. Cristina as well. Ok, eso quiere decir que los siguientes dicen que es false. Ok, vamos a ver. Tan, 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 tan. It's false. It's false. I have visited 11 countries. 11, not 10. 11. Ok. So, and the last one. Obviously, right? Obviously, you know that the last one is. Con crema, hacerle masaje a los pies. Ajá. Ok. Vaya, la última. I had jumped off from an airplane. What is it? True or false? Ajá. True, false. Yeah, it's true. Porque acuérdense, la actividad se dice dos verdaderas y una falsa. Si ya tengo una verdadera, definitely the last one is true. Yes, I did skydiving. You know skydiving? You know what skydiving is? You see the picture right here? Well, that's not me, but I done it. Okay, lo he hecho, pero el de la foto no soy yo. Mm-hmm. Okay, so I did skydiving. Okay, ahora sí. Entonces, como ustedes hicieron tres oraciones, lo que voy a hacer en este momento es, vamos a hacer esta actividad en pequeños grupos de tres o cuatro. Okay, en breakout rooms. Lee sus tres preguntas. Imagínense que yo estoy Lucy, Carlos, y Fermán. Los cuatro estamos acá en un sala, en una pequeña breakout room. Yo leo mis tres oraciones. I read my three sentences. Y mi grupo adivina cuál es la falsa. Cuando ya he terminado y mis compañeros saben cuál es la falsa, continúa Carlos, and then Fernand, and then Lucy. Okay? Is that clear? Clear? Yes? Yeah. Okay, awesome. All right, so let me set up the breakout rooms right now. I'm going to do the activity. Vamos a hacer el grupo de 3, 4, 3, 4 participants. That's fine. Vamos. Okay, let's go. Falsa. Ok. Si quiere, empecemos con usted. For example, I enjoy surfing in the beach at 3 p.m. Okay. I have visited India so many times. I have running on the bridge here. What bridge? Brooklyn Bridge in Cincinnati. Recuerde. What is the false? Okay, remember. For me, it won't false. Visit to India. For me, it's false. No. No, it's true. Maybe can be true. Okay. True. Hi, teacher. No, el teacher, que es el teacher. Hi. I have two dogs. Repeat, please. I have two dogs. Two dogs. True. Okay. No, I mean.
Las suyas. Noemí. And Wendy. Pero me voy a hacer la oración porque como voy tiene que adivinarle, tiene que adivinarle si lo que ella está diciendo es verdad o mentira. I enjoy travel around the world. True. It's true. Oh. Okay. The second is I have a husband. False. True. True. It's true. And the third one is I wake up at 3 a.m. at the morning. Oh. Obvious. Okay. Lo recomendable sería que digan las tres de un solo para que entre las tres adivinen. Porque si, por ejemplo, digo, oh, I had two dogs, true. Ok, chévere. Ok, y la última que me quede, pues, si ya tengo dos verdaderas, pues la última me va a decir que es false. Eso es lo recomendable, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok. Con el siguiente vamos a hacer eso. Ok, Cristina. Ok, entonces leo las tres y ustedes. Y le vamos a adivinar, sí. Ok. I am a child and adolescent psychology. I have 10... Yeah. Ok. Entonces tenemos las tres, true, no las. Tres, sí. Son dos verdaderas y una falsa. Una falsa, correcto. ¿Terminamos? ¿Terminamos o falta alguien? Creo que ustedes solo son tres, así que por eso no han terminado. Ya terminaron, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ya. Sí, perfecto. Ah, es que sus compañeros como tienen cuatro o cinco, entonces todavía están diciendo sus oraciones. Oh. Solo denme unos segunditos y luego regresamos a la main room, ¿ok? Okay, teacher. Okay, thank you. Thank you. Ok, so I can see que tengo a Carla, a Hazel y a Jacqueline. Pues esperemos a little bit for your classmates so that they can join us later. All right? So thank you, thank you. Thank you for being right here. How was the activity, Carla? Was it funny? ¿Adivinaron o no adivinaron? Sí, adivinaron. Ah, okay, okay. So, welcome, welcome everyone. I hope, I truly, truly hope that you know more than what you knew about your classmates before. Probablemente no sabían que tenían 10 perros, pero ahora sí ya saben que sus compañeros tienen 10 perros, okay? O que son amadores de gatos o de gatas. I don't know. And you have a lot of michis right there. Okay, vamos a ver. Dígame, tell me something interesting that you learned about your classmate. Algo que no sabían and you were like, wow, that is fantastic. I didn't know that. Pero ahora como que, really? You were like, really? Por ejemplo, yo escuché a alguien acá que viaja muchas veces a India. Something like that. And I was like, wow, that's impressive. Así que vamos, ¿a quién le gustaría compartir algo interesante? Uh-huh. De que aprendieron de sus compañeros. Solo uno, por favor. No se peleen, por favor. Solo uno. Only one. Only one, please. Who? Carla Lanza, creo. Creo que ella encendió. Oh. Ella encendió el micrófono. Ok, Fermán. Thank you, Fermán. ¿Sí? Me gusta cuando los estudiantes se practican y voluntariamente dicen, yo teacher, mi teacher, sí. Ok, hermano. Estoy emocionado, teacher. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice aprendí, teacher? I learned. Mm-hmm. I learned. I learned.
de mi compañero, number one, she have two dog. Number two, okay. She have three sons. Okay. Number three, Elsie, ya no me acuerdo que me dijo Elsie. Bueno, no sé qué habrá dicho Elsie, pero wow, Elsie. Wow, good, good. Ellos me tocaron cuatro. traveling a Curacao. Oh, the country. I guess it's, I know it's like in the Caribbean, something like in the por el Caribe, yes, right? Yes. Okay. Thank you, Ferman. Carlos, would you like to share? ¿Qué aprendió de sus compañeros, Carlos? What did you learn from your classmates? Me? Okay. No aprendió nada de sus compañeros. ¿Cómo no? Dimension to travel to India. Who? ¿Quién? Who? Elsie, I think. Elsie Noemi? Who was it? Dice Elsie. No, ya quisiera. ¿Quién fue? I think Elsie. No, dice Elsie que ella no fue, dice, ya quisiera, she wishes, but she couldn't, I mean, she didn't say that. I confused the name. Okay, vamos a hacer un poco de actividades para que nos conozcamos mejor, porque veo que ya no me sé el nombre de ella ni de él, okay, así que creo que vamos a hacer más actividades al respecto. ¿Qué más, Carlos? Okay, pero gracias, Carlos, gracias por compartir eso. Okay, Cristina Edith, what do you learn from your classmates? Okay, I learned what Adriana. I like travel frequently. Wendy, like the gym. Oh, nice! Every day. Oh, okay, good. Mm-hmm. Awesome. Okay. So thank you. I wish I could continue doing this activity, but because of the time, I can't. I'm going to start right now the activity, and I'm going to call out your names. Voy a pasar la asistencia ahorita. Okay, por favor, answer present, I'm here. And then, of course, that will mean that you're there, and I'm going to mention your names right now. Voy a comenzar con... Sí, creo que son, give me a second. Today is Tuesday 12. Okay, yes. Okay, Adriana María. Present. Good. Carlos Ernesto. Present, teacher. Cristina Edith. Present. Good. Cynthia Arabella is not here. Daniel Freddy, no está, he's not here. Elsie Noemi, present, teacher. Good. Ferman Alexander, I am here, teacher. Good. Hazel Sarai, okay, no está. Héctor Francisco. Present, teacher. Good. Teacher, I have a problem with my camera. Oh, no worries. No se preocupen, ¿ok? Okay. Siempre y cuando me contesten, eso me da la pauta que ustedes están en clase. Thank you. Irma Beatriz. I hear, teacher. Thank you, Irma. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay, good. Jacqueline Lisette. Present. Okay. Carla Raquel. Present, teacher. Good.
Carla Yesenia. Present. Thank you, Carla. Lucy Natalie. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you, Mayra. Salvador Emilio. Salvador Emilio. Well, he's not here. Ulises Edgardo. Ulises Edgardo. Not here. Wendy Guadalupe. I am here. Thank you, Wendy. And the last one, Jancy Maritza. Okay, Jancy no está. Okay, perfecto. Okay, entonces ahora sí, vamos a compartir el tema que la compañera dejó empezado con ustedes el viernes pasado. Okay. So, right now, let me do a brainstorming activity. Go to the chat, please, right now, go to the chat and type cuántos verbos ustedes se recuerden. Vamos, por lo menos 5. Vamos al chat, please. 5 verbs, 5 verbos al chat, right now, please. Vamos, voy a comenzar a leer los verbos ahorita. Uh-huh. Let's go to the chat. 5 verbs. Okay, let me see. Run, run, run. Listen. Mm-hmm. Play, eat, fly, walk, drink. Good. Sing, drive. Okay, arise, awake, bear, beat, become, dance, dry, listen, take, swim. Good. Listen, heat, study, get. Very good. Write, travel, listen, muy bien. Write, lift, go, blow, clear, dry. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos, continúen dando más. Más verbos. Fun, love, good, drive. Uh-huh. ¿Qué más? Go, run, grow, jump. Okay, watch, hear, speak, go. Muy bien, muy bien. Very good. Okay, vamos. Time's up. Paremos ahorita. So now I can see that you know a lot of verbs. Excellent. That's a great job. Okay. What are we going to do right now? Vamos a ver. Please type el pasado de los verbos que me dieron. Si usted me dio, por ejemplo, el verbo de go, ¿cuál sería el pasado de go? The simple past. ¿Cuál sería el pasado de go? ¿Alguien lo sabe? Ajá, went. Excelente, went. Ahora bien, entonces, vayan a ver en el chat y vean los verbos que me dieron en presente y me van a dar el pasado de esos verbos. Vamos, vamos a ver. Uh-huh. Si usted me dio 40 verbos, los 40 verbos... No, mentira. Por lo menos 1 o 2, ¿ok? Ajá. Vamos. Okay, good, Lucy. Arose, a walk, bore, beat, became, blue. Okay, 8. Carla, ¿tiene una duda, Carla? Mm-hmm. Okay, good. Vamos a ver. Drunk, run, bent. Mm-hmm. Hit. Oh, okay. Ajá, uh-huh. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Was. Uh-huh. Muy bien. Vamos, el simple past, por favor. Danced, arrived, ate. Good, Hazel. Vamos a ver. Walked. Ah, ok. Good, good. Continúen, por favor. Vamos, vamos. Uh-huh. Ok. Read. Dry, drove. Learned. Very good. Very good. Ok, consulto ahorita que veo, ok, bound, listened, run, mm-hmm. very good, ok, consulto, what is the simple past of drive, dry light, simple past of drive, vamos a ver, ¿cuál es el simple past, el pasado de drive? Ajá, drove.
Por favor, tengan cuidado si usted me escribió como driven. Recuerden, el verbo drive es un verbo irregular. Por lo tanto, the simple past if is drove. Very good. Okay, what about this other verb? What is the simple past of take? Like take. Simple past. ¿Cuál es el pasado de simple past of take? Be careful, Salvador. Ahí está, mire Salvador. Took. El pasado del verbo take es took. Ok, took. Ok, perfecto. Ok, así que no es take it. Ok, no es take it, sino que es took. Muy bien, vamos a ver otro verbo. Ajá. Ok, what is the simple past of drink? Look what I'm doing, miren lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el pasado de drink? Vamos a ver. Ahí, Carla dice drunk, Héctor Fernández y todo dice drunk. Carla dice drunk, and Héctor dice drank. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es el pasado? Drank. Yes, it's drank. Muy bien, drank. Be careful with that. No le vayan a poner, por ejemplo, así, mire. Drink it. No. Recuerden, drink is an irregular verb. Irregular. Y los irregulares, pues, no siguen toda la regla que los verbos regulares tienen. Como ustedes saben, agregarle ed. ¿Ok? Ahorita solo estamos repasando porque para el pasado perfecto, present perfect, es muy importante que nosotros sepamos los verbos. The conjugation of the verbs. Ok, muy bien. Vamos a ver otro verbo. Let me see. I'm checking a verb. Ajá. Ok, blue looked. Ok. Ok. ¿Cuál es el pasado de run? What is the simple past? Ok. Mire, si usted colocó otra cosa, pues no. Déjeme decirle que el simple past es exactamente ese el que sus compañeros están colocando. ¿Ok? Porque puede ser alguno de ustedes, pues, que ya colocó, por ejemplo, no sé, puede ser que hayan colocado, digamos, runed o algo así. ¿Ok? So the simple past of run is ran. Ok, muy bien. Perfecto. So now I'm very, very happy. Congratulations, because you know a lot of verbs. And remember, every time you want to speak, you need verbs. Y para los verbos, pues ya tenemos la actividad acá. Ok, ahorita pues vamos a hacer una actividad muy, pero muy importante. Ok, so far, ¿verdad que ya se saben lo que son los verbos en presente? En presente, también se lo saben en pasado. Ahora pregunto, ¿también se lo saben en past participle? ¿Se lo saben? ¿Past participle? ¿Yes or no? No. ¿No? Ok, no. Unos dicen yes, otros dicen no. Ok, no worries, se entiende. Ok, para hacer el presente perfecto necesitamos lo que es el pasado participio de estos verbos. Por ejemplo, I eat, I ate, I have eaten. Ok, vamos a hacer algo muy importante ahorita y es que esta actividad vamos a hacerla en grupo. No sé si alguien me le puede tomar captura de pantalla, por favor, a este cuadrito y lo manda al grupo de WhatsApp, por favor. Vamos. Uh-huh.
Sí, vamos. No sé si alguien me le puede tomar captura de pantalla y lo manda al grupo de WhatsApp, por favor. Porque vamos a hacer una actividad en este momento. Ok. Thank you. Thank you, Lucy. Ya veo. Bueno, thank you, Hazel. Fermán. Ok, muy bien. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a tener una tarea en grupo. Y es que como muchos puede ser que solo se saben el presente y el pasado, de estos verbos que estamos acá, vamos a investigar el pasado participio. ¿Escucharon bien? El pasado participio de estos verbos, y para ello vamos a estar en grupos de 5. Así que en grupos de 5 vamos a decir, oh, el pasado participio de este verbo, por ejemplo, ¿cuál sería el pasado participio de go? Go. ¿Alguien que se lo sepa? ¿Se lo sepa? ¿Alguien? Gone. Gone, vaya, imagínense. Ahí está, gone. Ok, chévere, ya tengo el pasado participio del verbo go, que sería gone. ¿Por qué es tan importante que sepamos el pasado participio? Porque the sentences that we're gonna do, que vamos a ver en la próxima slide, necesitamos no el presente, no el pasado, pero sí necesitamos the past participle. ¿Ok? Así que vamos a hacer grupos de 5 ahorita y por lo menos vamos a encontrar el pasado participio de esos verbos. Repito, si ustedes ya se lo saben, perfecto. Mejor colaboran con sus compañeros, lo hacen rápido y ahí estamos. ¿Ok? Así que vamos a hacer una actividad right now. Ok, very quickly. Voy a ponerlos aquí. Necesito. Diferente ahorita. Ok, vamos a recrearlos. Necesito. Pásame mi mochilita, princesa. Oh. Un cuaderno en un lado. Ok. Ok, chévere. Vamos a recrear aquí. Vamos a hacer grupo de 5. 5 estudiantes, creo que estamos bien. De 4 y 5. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, tenemos el cuadro ahí. Vamos a buscar el pasado participio de los verbos. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a tener porque durante la clase vamos a estar trabajando con estos verbos. ¿Ok? Así que vamos. Vamos acá ahorita. Solo dijeron que la iban a estar cubriendo esta semana. Ah, ok. Sí, así que no se preocupen, así que solo esta semana y la otra semana tienen a su maestra. Ok, les voy a dar opción ahorita para que compartan pantalla. Si alguien quiere compartir pantalla, aquí, ahora pueden compartir pantalla y pueden ir viendo los verbos ahí, ok. Si tienen any question, solo le dan clic ahí en I need help y yo vengo acá donde ustedes, ok. Okay, thank you, teacher. Okay. Entonces comenzamos, son todos los verbos, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no tomamos, somos 5, ¿por qué no tomamos una fila cada uno? Va, tomo la 1. Ustedes lo conocen. Uh-huh. Tomo la 1. ¿Quién toma la 2? Yo. Reunión. Uh-huh. Bye. Empezando entonces. Ok, bye is broth. Bronze. Broth. Wrote. He wrote. Entonces sería chose. Es chosen. Si alguien quiere compartir pantalla, pues ustedes tienen la opción acá de compartir pantalla. Si ustedes quieren, pues pueden ir viendo uno por uno. ¿Ok? O si no tiene, y si you have any question, let me know. ¿Ok? Ah, ok. Uh-huh, uh-huh. Está Wendy, ahí incorporó Wendy también. Hello. Quiero ver si puedo compartir pantalla para que lo vean. Choose.
Jules, creo que es chosen. How are you doing? ¿Cómo van? Hello. Is everything okay? Any question? The second column. Second column. Vaya, ustedes pueden compartir pantalla. Si alguien quiere compartir pantalla, ustedes pueden compartir pantalla acá. Pueden ir viendo cuadrito por cuadrito. Si no, pues lo pueden ir haciendo así como lo van haciendo ahorita. ¿Ok? Ok. Ok. Chosen es. Chosen. Sí, chosen es. Chosen. Hello, hello. How are you? Is there any question? Hello. No question? No. Okay, okay. If you want to share screen, you can do it. No pueden compartir pantalla si ustedes quieren. Tienen la opción de poder compartir pantalla. Por si quieren ver el cuadro, aunque sé que lo tienen en su WhatsApp o algo, pero si puede compartir pantalla a alguien, that would be perfect. Okay. Si no, pues, no he dicho nada. Okay. Thank you, teacher. Bueno, por lo menos ya. El que le toque, ya lo puede decir. Ah, no, ese es el teacher. Okay. Did you finish? Mm-hmm. Sí, nos la repartimos, teacher. No, a mí me falta una, teacher. ¿Cuál le falta? Will. Creo que te construí. Will. Build. Ya las tengo. Will. Build. Es el mismo. El mismo. Sí. Okay. Ah, no, perdón. Es con D. Yo con T la escribí. Build. So if you finish, pueden elegir a alguien que lo diga, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a decir del grupo de, un ejemplo, del grupo de Adriana, dígame la línea tal. O sea, el grupo de Ariana, alguien va a decirlo del grupo de Ariana. ¿Ok? Así que si ustedes seleccionan, okay. Pues, usted, yes. Tengo una duda con lo que dijo Carla. ¿Qué dijo Carla? El pasado participo es build. Build. You mean build? Build. Built. Built with T. ¿Cómo se pronuncia? Built. Built. El verbo built. Simple present es build. Build. Pero built. Si el pasado participio, el pasado y el pasado participio es built. 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 Sí. Built. Built y built. Yeah. Por ejemplo, usted dice, I build my house. Yo construyo mi casa. I build my house. En pasado, I built my house yesterday. ¿Ok? Ahora, en pasado participio sería I have built my house for 10 years. He construido mi casa por 10 años. Uh-huh. Y no se preocupe, por ejemplo, en la parte del pasado participio, porque ese es el tema que vamos a ver. Al terminar esta actividad, comenzamos con ese tema. ¿Ok? Okay, thank you. Okie dokie, I'll see you later. Eaten. How are you doing? Le falta mucho, or are you almost finished? Mm-hmm. No, the second line. Break. Ah, okay. So maybe just pay attention to what your classmate says. Por ejemplo, sus compañeros van a ir diciéndolo y ahí pongan pilas ustedes y lo notan rapidito cuál es el pasado participio, ¿okay? Si no pueden terminarlos todos. Okay, thank you. Hello. ¿Cómo vamos? Do you finish? For build. Oh. For build. Okay. For build. Por ahí vamos. Vaya. Pongamos pilas porque, vamos a ver, for build.
Vamos a ver. Only four. Fly, fight, drive, and get, ¿verdad? Yes. Fly, okay, good. Okay, ya están terminando. Entonces, unos 30 segundos más, and then we finish. Okay? Terminamos en un momento. Thank you. Ya hubiéramos terminado. But fly, fly is flown. Ay, teacher, a mí me sacó de mi grupo donde estaba y creo que por eso me quedé acá. Oh, ¿quién la sacó? ¿Se salió usted? No, fue, yo, sí, sí, mi internet, sí. Ah, ok, no la metí porque ahorita acaba de terminar la reunión. Ahí vienen todos sus compañeros ahorita, por eso no la metí. Ok, welcome back. Welcome. It's good to see you one more time. Ok, yo creo que ustedes vienen más que listos, bien filudo. Ahora ya saben the past participle of the different verbs. And vamos a esperar a sus otros compañeros, creo que ya vienen ahorita. They are coming, they are on the way. Okay, perfect. Creo que ya estamos todos. Let me see. Yes. Just let me double check. Oh, no. Faltan todavía unos que otros que vengan. Okay, aquí están ya casi todos. Okay, welcome back. Okay. All right. So we were working on this part, basically on the activity. We're working on this activity. You were finding, or you were looking for the simple past of those verbs. Okay, voy a seleccionar los grupos y los grupos van a decir, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, letter B, me va a decir el simple past o past participle de toda la columna de letter B. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Vamos a ver, Cristina, what is your favorite color, Cristina? Red. Red. Ok. Bueno, well, usted está de red ahorita, ¿verdad? Anda de rojo ahorita, ¿no? Yes. Ah, ok, ni modo, le toca a usted entonces. Ok. Vaya, vamos. Please, comparta con sus compañeros el pasado participio de la columna B. Todos los de la columna B. Lo que trabajaron en su grupo. Creo que estuvieron trabajando en su grupo. Si no, no importa. Sus compañeros, usted puede decir, me puede ayudar Julianito y Julianito le va a ayudar. Vamos. Okay, the buy is brought. Kat, Salvador, ¿me puede ayudar con algunas? Porque me tuve problemas con mi conexión. Okay, good. Don't worry. The catch is caught. Yes, caught. Is caught, do is done. Give is given. Bright, teacher? Bring. Okay, bring is brought. Brought. Excelente, thank you. Okay, vamos a ver, Carlos, selecciona uno de sus compañeros, Carlos. A cualquiera. Al que más aprecia, o a la que más aprecia para que no se sienta mal. Ajá, Carlos. Salvador. Selecciona. ¿A quién? ¿A quién? ¿Who? Isabel. Sí, Isabel. Ok, Isabel. Ok, vaya. Vamos, Isabel, con su grupo. Vamos a ver, todo el grupo de Isabel, la columna de la letra I. The past participle. Isabel y su grupo. First is chosen. 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 Good. Chosen. Chosen. Eat. Who? Eat.
¿Alguien más del grupo? ¿O alguien? Eating, good, eating. Okay, forget. Forgotten, good, forgotten. Okay, forgotten. What about become? Become. El mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Okay, muy bien. What about begin? Begun. Ajá. Okay. En este caso, en esta letra, vemos la letra U, ¿verdad? Se escribe como begun, así se escribe, begun, pero no se pronuncia begun, se pronuncia como begun. Okay. Así que vamos. Con la letra N, necesito voluntarios. Ahora lo vamos a hacer voluntariamente. Found. Good. Break. Broken. Good. Broken. Vamos a ver. Cost. The same. Exactly the same. Exactamente el mismo. Have. Recuerda que ese es have. Vamos, go. What about go? Gone. Cut. Cut. The same, cut. Come. The same. Drunk. Felt. En este caso es felt. Felt. Muy bien, vamos con la letra O. Build. Aquí está. Build. Muy bien. Fly. Flown. Yes. Flight. Flew. Flown. Okay, muy bien. Flown. Muy bien. Fight. Fought. Mm-hmm. Drive. Fought. What about drive? Driven. Okay. En ese tenga cuidado con la pronunciación porque se puede ir una en la chicahuita, como decimos. And we can say driving. It's not driving, it's driven. Okay? Y el último, Got. Muy bien. Bye. Ahora que ya sabemos los pasados participios de estos verbos, y si no se lo saben, no worries. Vamos a estar aprendiendo más, así que no worries. Ahora sí entramos de lleno al tema. The present perfect tense. This is very simple. Look. ¿Cuándo utilizamos el presente perfecto? Okay, the present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. Okay, so basically, eso es cuando utilizamos el presente perfecto. Para decir que una acción se ha hecho una vez o se ha hecho muchas veces antes de ahora. Por ejemplo, look at the example. I have eaten an apple. Yo he comido una manzana. Y pónganle mucho ojo acá. ¿Menciono cuándo la comí? ¿Sí o no? No, sí, exacto. No menciono con el present perfect. I don't mention the time. I don't mention the day. I don't mention the year. No lo menciono. Ok. Solamente digo yo, por ejemplo, I have eaten an apple. I have eaten an apple. Ok. Vamos con you. You have eaten an apple. ¿Sí? Ok, muy bien. Con el pasado, con el presente perfect, utilizamos have and has. Miren, have and has. Have
Se utiliza para I, you, we, and they. Pero para he, she, and it, utilizo has. Por ejemplo, he has eaten an apple. ¿Ok? Y no se preocupen, más adelantito vamos a ir viendo más ejemplos. O esta es la introducción. Vamos al siguiente. Ese es con el afirmativo. Y eso ya lo expliqué. Por ejemplo, I have lived. Por ejemplo, miren este ejemplo que voy a colocar acá. Ustedes me pueden dar otro ejemplo. Por ejemplo, I have visited San Salvador. Oh, by the way, soy de Morazán, creo que se lo dije, ¿verdad? Uh-huh. I have visited San Salvador. He visitado San Salvador. Miren, yo he visitado San Salvador. No menciono cuándo. Si yo digo, por ejemplo, aquí vamos a poner mucha pila. Miren lo que vamos a hacer acá. Si yo menciono, por ejemplo, cuando fui a San Salvador, entonces ya no sería presente perfecto, sino que sería el pasado simple. Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, yesterday. No puedo decir, I have visited San Salvador yesterday. Yo he visitado San Salvador ayer. Ni en español tiene sentido, ¿verdad? Ni en español tiene sentido. Lo mismo en inglés. Entonces, si yo dijera así, I have visited San Salvador yesterday, no necesito que sea presente perfecto, sino que visité San Salvador ayer. I visited San Salvador yesterday. ¿Ok? Veamos acá la fórmula cómo está. Miren, el primero dice, I have lived. Si tengo he, she, and it, necesito que él has. He has studied in the United States. He has, what? He has done the homework. Él ha hecho la tarea. Y no mencionó cuándo. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién quisiera leerme el primer ejemplo? El primer ejemplo que está abajo. Who? Un voluntario que me lo lea, por favor. Héctor. Muy bien, Héctor, can you read it? Solo léalo. Ahí está el primer ejemplo. Your microphone is off, I think. I have finished the report. Ah, okay, good. Allí utilizamos los verbos que estuvimos practicando anteriormente y es el pasado participio. Por eso es importante que nos sepamos el pasado participio porque lo necesitamos en estos verbos. Thank you, Héctor. Siguiente sería Carlos. Carlos, can you read the next example, please? We have opened all of the windows. Oh, we have opened all of the windows. Good. Next. Uh-huh. Cristina. Cristina, ¿me puede leer el siguiente ejemplo, por favor? Y después Salvador Emilio. Uh-huh. She has lived in Germany 14 years. Oh, okay, good. Salvador. Okay, he has called his mother twice today. Okay, twice. Si ven acá, twice. Menciona today, pero no específicamente dice a qué hora. Solo dice, él ha llamado a su mamá dos veces en el día. Okay, vamos a ver, Wendy. Wendy, pregunta Wendy. Sería okay. La cuarta, ¿verdad? Sí, esta. Uh-huh. I have been very busy. Thank you, Wendy. Alguien, yo sé, dos más me levantaron la mano, pero no recuerdo quiénes fueron. Ok, Carla Lanza, léame el siguiente y luego, sí, Carla Lanza. Uh-huh. We have done our homework. Ah, ok. We have done our homework. Muy bien. Sería el siguiente, sería Daniel Freddy. ¿Me puede leer la siguiente, Daniel Freddy? She has spoken to a large audience many
times. Good, thank you. And the last one, Ferman. ¿Me puede leer la última, Ferman? Ruth Goodwin has taught English since 1997. Bueno, voy a compartir algo acá y es que para hacer oraciones en presente no necesito más que una simple fórmula. Necesito subject, ¿ok? Necesito ya sea have or has y necesito el verbo en qué. ¿El verbo en qué? ¿Cómo necesito este verbo? Pasado participio. Pasado participio. Muy bien. Y pues de ahí pues yo necesito lo que es el complemento. ¿Ok? Complemento. Ok, hagamos una oración. Quiero que me ayuden a hacer una oración siguiendo esta fórmula. Yo les voy a dar el subject. I what? I have, yo he. ¿Yo he qué? Yo he. Okay. Yo he ido. Ajá. Ajá. Gone. ¿A dónde? Chinese. Ok. To China. Ok. Yo he ido a China. Mire, no menciono cuándo. Solo digo, yo he ido a China. Ok. Muy bien. Otro ejemplo, por favor. Ahora yo le voy a dar el subject. She. She. She has. Ajá. Very good. She has. Run. Ah, ok. Ella ha corrido. She has run. I'm sorry. Run. Yeah, run, right? Yeah. The same one. Run. Uh-huh. Uh-huh, run. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. In the race. Okay. In or the race. Race or the marathon? Or the marathon. Marathon? Oh, in the race. Podemos quedar ahí, okay. Ella ha corrido en la carrera. Ah, otro ejemplo, por favor. They. They. Ellos. They have. Mm-hmm. They have. They have eaten. Okay. Ellos han comido. They have eaten. Pizza. Pizza. Okay, pizza. One more. Otro ejemplo más. Mm-hmm. Okay, another example. We have found. We have found. We many have dollars. Found. Huh? Many dollars. Okay. A lot of money. Okay. A lot of money. Mm-hmm. Okay. Good example. Ya quisiera yo, la verdad. Hemos encontrado a lot of money. Finally the rainbow. Ah, well, yeah, the leprechaun. And according to St. Patrick, yes, according to St. Patrick, yes. Yeah, you can find a lot of the golden at the end of the rainbow. Okay. Okay, vamos entonces. Ahora ya vimos el positivo. So let's go and see the negative. Vamos con el negativo en este momento. Sí, es lo mismo. Solamente le agrego haven't or hasn't. Sencillo. Ok, por ejemplo, I have not finished the report. Si su empresa, ¿verdad? Le dice, mira, menganito, ya terminaste la tarea o ya terminaste el reporte, el weekly report. Usted dice, I have not finished the report. No he terminado el reporte. I have not finished the report. Si ustedes lo desean, yo les puedo compartir la presentación y ustedes la pueden revisar en la casa, ¿ok? No problem. Solo me mandan un mensaje en la mañana y me dice, teacher, comparte la presentación, yo se las comparto, ¿ok? Look at this, the other example. I haven't finished the report. Vamos a ver, necesito voluntarios acá, que me lean las siguientes oraciones. La primera, ¿quién quiere leerme la primera? I haven't cleaned the kitchen today. Ok, muy bien. Adriana, Carla y Lucy, en ese orden.
Ah, y Salvador. Salvador, Adriana y Carla, así sería. Salvador, Adriana y Carla, Lanza. Salvador. We haven't finished our meal yet. Ah, thank you. Okay, Carla, Lanza. I have it. Well, ¿cuál me toque? La tercera. It hasn't. It hasn't rained this week. Okay, and the last one, Salvador. Okay, he hasn't been very busy. Okay, okay, look. Aquí está bien sencillo. Miren, aquí dice, he hasn't been very busy. No ha llovido. Dice, oh my God, she's very hot. Ah. Dice, no ha llovido. Dice, no ha llovido. Ahí está. It hasn't rained. Okay. It hasn't rained. Okay. It hasn't rained. Okay. El negativo es tal cual ustedes lo ven ahí. Miren, vamos a ver, vamos a trabajar acá. Miren, ven estos ejemplos que ya tenemos acá. Solo le agrego que el negativo. ¿Sí? ¿Sí? Sencillo, solo le agrego el negativo. I haven't gone to China. She hasn't run in the race. They haven't eaten pizza. We haven't or we have not found a lot of money. Entonces creo que es sencillo, ¿verdad? Solo le agregamos el ¿cómo se llama? El not y la convertimos en negativo. Ahora vamos a pregunta. Aquí vamos a la pregunta. Este es un poco más sencillo. Miren. Comienzo con el auxiliar. Como por ejemplo, es como ¿has ido a los Estados Unidos? ¿Has comido pizza? Has estudiado. El has que ocupamos en español es lo que se ocupa en inglés como have en has. El has. ¿Ok? Por ejemplo, have you lived? Veamos el ejemplo. Mira este en una oración afirmativa. They have studied for the test. They have, ellos han estudiado para el test. En pregunta sería, have they studied for the test? ¿Han estudiado para el test? ¿Sí? Solo hago el transcruce, ¿verdad? Por ejemplo, ahí lo ven. They have studied for the test. En pregunta sería, have they studied for the test? Y lo mismo con otro. Have you done your homework? Yes, I have. Or no, I haven't. ¿Sí? El otro, has he told you the truth? Yes, he has, or no, he hasn't. Has Mary called today? Yes, she has, or no, she hasn't. Okay. Vamos a hacer una repaso ahorita y pues lo voy a hacer aquí. Ustedes me van a ayudar ahorita acá. Ahora vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas acá. Recuerden que con las preguntas, pues sencillo, solo comienzo ya sea con have, or has, luego necesito el subject, luego necesito el verbo en qué, past participle. Y ahí pues, si hay un complemento, pues lo ocupo, si no, no. Ok, vamos. Voy a comenzar con have. ¿Cuál podría ser la pregunta? En yes, no. Have what? Have you, ok. Have you... Uh-huh. Puede ser cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer con el presente perfecto. Have you... Uh-huh. Have you ride... Bought a new car. Oh, have you bought a new car? Ah, muy buen ejemplo. Thank you. Thank you so much. Have you bought a new car? Okay, good. Another example. Oh, what a beautiful puppy you have. what's his name? The dog. ¿Cómo se llama el perrito? Mm-hmm. It has. Okay. Has. Mm-hmm. Cat. It. Okay. Name.
Así. Named. Call it. Has he called? Call it. Has he called it? ¿A quién se refiere con el it? ¿Quién es este it? The dog. Okay. Has he called it? Has he called it? ¿Cómo sería entonces? ¿Has llamado? I don't get it. No. Podría ser, has she called you? Okay. Que sea algo más. ¿Te ha llamado ella? Has she called you? ¿Te ha llamado? ¿Sí? Teacher. Yes. I have a question. Yes, entonces, yes. Para preguntar, por ejemplo, o ¿cuál sería el subject de, para, por ejemplo, así animales? It's it. It. Okay. It. Por ejemplo, pero casi usualmente, okay. Si en el contexto estamos hablando, si ya vemos que estamos viendo un perrito, supongamos que estamos viendo un perrito, ¿va? Uh-huh. Y yo le digo, por ejemplo, ¿ha comido? Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Has he eaten the food? Sabemos en el contexto porque vemos que hay un perrito y le digo, ¿has he eaten the food? ¿Se ha comido la comida? Valga la redundancia. ¿Has he eaten? ¿Sí? Has it eaten? Porque el it, pero bueno, si queremos quitar el it, puedo colocar. Has the dog, ¿sí? Has okay. The dog eaten the food? Creo que es más claro. It's clearer, right? Es más claro así, ¿sí? Okay. Okay. O si tiene un zorrillo como de mascota, pues puedo colocar ahí the raccoon. Si tiene un raccoon over there, lo puedo colocar ahí. Si tiene una rata, pues le puedo colocar, has the rat eaten the food? Uh-huh. Sí, porque hay muchas mascotas, right? Exotic, mascot or pets. Ok. Bueno, ahora, pues yo quisiera que vamos al chat y me escriban una oración en positivo, utilizando el presente perfecto. Una oración. Recuerden, aquí está, miren, cómo se escribe una en positivo, pues aquí está. Ahorita estoy borrándola para que les quede en positivo y vean el ejemplo. Ahí está. I have gone to China. She has run in the race. They have eaten pizza. Así que vamos a hacer una oración, por favor, en el chat, utilizando el presente perfecto. Aquí está la fórmula, cómo puedo utilizar. Uh-huh. Si tienen los verbos, se recuerdan los verbos que hicimos anterior, pueden utilizar esos verbos. Ok, vamos a ver, alguien ya escribió en el chat. Oh, Salvador says, she has chosen the dress. Muy bien, Salvador. Excelente. Ok, vamos a ver, Fernán says, he has caught the ball. Ok, muy bien, Fernán. That's a good example. Sí. Podemos utilizar los verbos u otro. Si ustedes saben otros verbos, perfecto. Pero si quieren utilizar los mismos que utilizamos allá en el cuadrito, that would be much better. Ok, vamos. Un verbo, por favor. A sentence, please, with the simple present. Mm-hmm. You have forgotten the exam. Ok, in that case, Adriana, no necesito the question mark. No necesito... Sorry. Uh-huh. Ok, solo necesito un punto. Mm-hmm. Has olvidado el examen. You have forgotten the exam. Excellent. Very good. Ah, okay. Isabel says, I have flown to Paris. Good. Let's say, Cristina. You have lived in San Salvador. Muy bien. Héctor, I have studied for the quiz. Good, Héctor. Good example. Let's say, Daniel, I had drunk water. Only water? Maybe coffee, right? Okay, Mayra, I have found house. I have found a house. Okay, muy bien. Vamos a ver, Carlos. You have ridden a horse. Good, Carlos. Good example, Carlos. Vamos a ver, ¿alguien más? Ah, Luke Carla. Carla Mendoza says, I have cooked. Good. What?
frijolitos, right? I have cooked beans. Con huevo picado. With scrambled eggs. Scrambled eggs. Huevo picado. Huevo revuelto. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Elsie. Vamos a ver, Elsie. She has bought new shoes. Okay. Solo pequeño ahí deletreo en el verbo bought. Y le creo, ¿verdad? Ahí estamos muy bien. She has bought new shoes. Very good. Vamos a ver. Alguien que no haya escrito... Ah, aquí va Carla Lanza. He has built this house. Muy bien. Ahora, vamos. Ahora, la misma oración, the same sentence, please write it in negative. En negativo. Vamos, la misma oración que escribieron ahí, quiero que la escriban en negativo. Vamos. Come on, everyone. Vamos, vamos. Busquen la oración, si no se acuerdan, ahí búsquenla y please type it. Ah, ok. He, oh, Salvador Emilio, creo que él está diciendo. He hasn't chosen the dress. Muy bien. Ok, Carla, en este caso, Carla Lanza debería ser I have, porque está hablando de I. Ok, I. Ok. You haven't forgotten the exam. Ajá. I haven't. Irma Beatriz, investigueme ahí, Irma. El pasado del verbo drink, pasado participio. Ok, Irma. Vamos a ver, Héctor. Ok. Vamos a ver, Héctor. I haven't studied for the quiz. Carlos, you haven't ridden a horse. Mayra, I haven't found a house. Good. Fernán, he has not caught the ball. Let me see, Isabel, I haven't flown to Paris. Vamos a ver, Daniel, I haven't drunk. Ahora ya le cambió, mire. Ah, ok, le puso la verdad. I haven't drunk beer, ok. Cristina, you haven't lived in San Salvador. Elsie, she has not bought new shoes. Ok, muy bien. Ahora, la misma oración la vamos a hacer pregunta. Ok, ahora sí, vamos a hacer la misma oración pregunta. La misma. Vamos a buscar la oración, pero la oración va a ser en positivo, ok. Ok. Por ejemplo, si usted escribió, I have flown to Paris, sería, have I flown to Paris? Ah, very good, Carlos. Have you ridden a horse? Uh-huh. Vamos a ver, Salvador. Has she chosen the dress? Good. Adriana, have you forgotten the exam? Good. Fermán, has he cut the ball? Very good. Wow, impressive. Okay, Carla Lanza, has he built his house? Okay, Carla Mendoza, have I asked? Te he preguntado, a veces le dice, te he preguntado, have I asked? Ese es un buen ejemplo. Have I asked you? Okay, vamos a ver, Cristina. Have you lived in San Salvador? Muy bien. Isabel, have I flown to Paris? Have you drunk beer? Daniel, muy bien. Héctor, have you studied for the quiz? Okay, excelente. Muy, muy bien. Perfecto. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita entonces? Como veo que ya practicamos, ahora vamos a ir a la práctica individual. Ok, we are going to practice individually now. Ok, para ello, pues yo necesito que... Give me a second, please. I'm going to share the right material. Ok, before that, antes de que pasemos, pues voy a pasar asistencia en este momento. Ok, es tiempo de pasar asistencia y comienza con Adriana María. Adriana María. Present. Good. Carlos Ernesto. Present. Cristina Edith. Present. Cintia Arabella. No. Oh, Daniel Freddy. Present. Good. Elsie Noemí. Present, teacher. Thank you. Fernán.
Fermán, I'm sorry. Present. Okay. Hazel. Hazel, are you there, Hazel? Okay. No. Héctor. Present, teacher. Irma. Irma Beatriz. I'm here, teacher. Okay. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay. Jacqueline Lisette. Jacqueline. Okay. Carla Raquel. Present. Present, present. Aquí estoy. ¿Quién es? Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline. Se me está yendo el internet. Ah, okay, 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 Jacqueline. Okay. Carla Yesenia. Present. Good. Lucy Natalie. Lucy Natalie. ¿No está? Mayra Yesenia. Present. Muy bien. Salvador Emilio. Present, my here. Good. Ulises Edgardo. ¿No está? Wendy Guadalupe. Okay. Yancy. Yancy Maritza. Okay, perfecto. Estamos ahí entonces. Ahora sí, vamos a hacer esta actividad y voy a asignar una oración a cada uno de ustedes. Así que nos van quedando... por cierto, ahorita que mencioné, ¿quiénes? No sé el orden que llevaba la maestra para quedarse los 10 minutos con ustedes. No sé realmente quiénes ya pasaron. Levante su mano ahí, por favor, para ver quiénes ya pasaron. En la misma lista. ¿Ah? ¿Cómo dice? En el orden de la lista. Ah, entonces, ¿quiénes fueron? Vamos a ver, me imagino de que ya tuvieron 11 días. Entonces, hay que decir que vamos por... Ahora reviso. Entonces, estamos en el día 12 hoy. Supongo que el estudiante número 12 le tocaría quedarse hoy, que sería Jacqueline. No sé si... Ajá, correcto. Ajá, por eso me gustaría saber. Bueno, según la lista debería ser Jacqueline, pero no sé si ya pasó Jacqueline. No, yo no he pasado, solo desde que a veces, ahorita solo los escucho, pero no al 100. Ok. Va, solo tengan en consideración. Yes, yes. Teacher, yo me quedé el viernes. El viernes, déjame ver, disculpa, ahorita solo escucho que alguien habla, pero estoy viendo la lista. ¿Quién está hablando ahorita? Isabel Hernández. Ah, ok, Isabel Hernández, correcto. Entonces, hoy le debería de tocar a Jacqueline Lisette. Ok, Jacqueline, ¿será que para el día de mañana puede tal vez tener un mejor internet para quedarse el día de mañana? ¿Le parece, Jackie? Sí, está bien, me voy a conectar, lo que pasa es que estoy con otro teléfono. Vaya, entonces para mañana ya queda agendada usted. Ok, Carla Raquel, no sé si le gustaría quedarse este día. Igual, si no, le tocaría mañana, digamos. Carla Raquel Mendoza. Sí, me puedo quedar ahora. Ok, gracias, Carla. Entonces me quedaría con usted hoy después de las 10. 10 minutos nada más, nos quedamos ahí para ponernos al tanto y repasar algún tema que no está muy claro. Ok, Carla Raquel. Ok, es decir, los cuatro de esta semana serían Jacqueline Lisette, Carla Raquel, Carla Yesenia y Lucy Natalie. Si no está Lucy Natalie, sería Mayra Yesenia. Ok, si no está Mayra Yesenia, sería Salvador Emilio. Ok, vaya, entonces me quedo con Carla Raquel hoy al terminar la clase. Va, perfecto, entonces comienzo, no sé si alguien tiene alguna consulta. Cristina Edith y Carlos Ernesto. Veo sus manos levantadas. ¿No? Sure. Yes. Si tenían alguna consulta. Dígame, Carlos. Cuando estábamos buscando los verbos, el get, me salía el participio pasado como got y gotten. ¿Cuál es la forma? ¿O son las dos? Las dos formas posibles. Por ejemplo, está got y gotten. Las dos formas posibles. Así que lo mismo pasaría con el, miren, déjenme ver.
el verbo learned. ¿Les aparece como learned, learned? También lo mismo. ¿Ok? Así que no se preocupen, es el mismo en ese caso, Carlos. Puede ser got, got o got, gotten. ¿Ok? Ok. Ok, thank you. Yo tengo otra pregunta. Sí, dígame, dígame. Pregunte, pregunte. Para hacer preguntas, como mi oración fue usando mi persona, I, uh-huh. I have. Uh-huh. Entonces, cuando era pregunta, tuve la duda cómo lo iba a expresar, si have I o cómo iba a ser. Have I, yes, have I, sí. Eso es como, por ejemplo, si usted está escribiendo una poesía o un tema, dice have I, y usted dice have I, como que, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Me he bañado. Me he bañado. ¿Cómo dirían eso? Sé que muchas veces. A veces okay. Me he bañado. ¿Cómo dirían eso? A ver. Me he bañado. ¿Cómo sería? Bueno. No les dé pena. Sé que algunos de ustedes no se bañan. Have I taken a shower? Ajá, sí. Have I taken a shower? I don't remember. Ay, no. Yo sé que ustedes dicen, bueno, vamos a la oficina, pero solo only ustedes Saturdays. Saben. Only you know. Only Saturday. Yeah, only you know if you had taken a shower. Only you know. Mm-hmm. Sí, pero. Ajá, sí. Pero en este caso, Mayra, sí, puede ser have I. Mm-hmm. Por ejemplo, okay. Have I done this? He hecho esto. Sí. Have I taken a shower? Me he bañado. Ajá, me he bañado. O por ejemplo, have I cooked? He cocinado. Have I cooked? ¿Sí? Ahí me confundí. Take no sería took como usando el verbo. Taking. Have I taken? Porque acuérdense, el verbo en presente es take. El pasado es took. Y el pasado participio es taken. Mm-hmm. Have I taken? Mm-hmm. Okay, thank you. Carlos, no sé si tiene otra duda. Veo su mano levantada. Do you have any other question? No. Mm-hmm. No, teacher. No, okay, no. Good. Vaya, tenemos alrededor de 16 minutos. I guess yes. We are on time. Tenemos ya casi terminamos. Aguante equipo. Okay. Okay. Let's do this activity because I'm gonna give you one sentence for each one. Voy a dar una para cada uno. Así que si no están en los 7 ahorita, no se preocupen que tengo otros por aquí. Tenemos hasta el número 15. Bueno, comienzo a decir a quién le toca qué. Number one, hagamos la número uno juntos, ¿ok? ¿Cómo sería el primero utilizando el pasado participio del verbo? ¿Cuál sería? I have. El verbo en pasado para began. No. Was. No. Was es el pasado. ¿Cuál sería el presente participio? A mí, pasado participio. Begun. I have was. No, I have been. I have been. Ajá, have ahí been. Está. I have been to France twice. ¿Ok? El pasado participio del verbo be es been. Así que el número dos le toca a, vamos a ver, ahorita menciono a quién le toca el número dos. Haríamos las traducciones, teacher. No, solo la positiva. Solo la positiva. Si aquí le da solo la positiva, va a ser la positiva. Si solo le dice negativo, va a ser negativo. ¿Ok? Ahorita lo que ustedes van a hacer es el pasado participio del verbo. Easy. Ok. Carlos Ernesto, number two. Mayra Yesenia, number three. Adriana María, number four. Cristina Edith, number five. Daniel Freddy, number six. Y Elsie Noemí, number seven. Ahora bien. Ya casi regreso, solo voy a dar los otros números de las otras, quedémonos ahí hasta ahorita, ¿ok? Los otros que no les mencioné pueden ir pensando, ¿verdad? ¿Qué verbo ir ahí? Ok, number two, vamos a ver. Number two, I have. Ajá.
completed. I have completed. Yes, completed. I have completed three computer courses. Good, very good. Okay, number three. ¿A quién le toca la número tres? Me. Okay. He hasn't. He hasn't spoken. Good, very good. Okay. Vamos. He's been manager since June. Good, thank you. Number four. ¿A quién le toca number four? They have just left the building. Left the building. Good. Number five. I haven't eaten. Chinese food before. Okay. I haven't eaten Chinese food before. Okay, good. Thank you. Number six. I think Jim has had an out of Lauren. Okay, good, good, good. Okay, number seven. Bing has drawn. Drawn like that? $300 in the past two days. Okay, good, thank you. ¿Será que ese es el verbo? Ayúdenme, por favor, compañeros, todos ahí, por favor. ¿Será drove ahí? Ben has driven. Okay, good, driven. It's driven. Okay, yes, driven. Okay, thank you. Ahora vamos a los siguientes. Para todos hay menos arrebatando. Okay, let's go to the next one. Okay, let me finish. Okay, number eight. Ahorita doy la. Vamos a ver. Me quedé con Elsie, si no me equivoco. Okay. Number eight, Fermán. Number nine, Hazel. Number ten, Héctor. Number 11, Irma. Number 12, Isabel. Number 13, Jacqueline Lisette. Number 14, Carla Lanza. And number 15, Carla Mendoza. Bueno, para los que no mencioné, pues, como decimos en el salvadoreño, se la calaron. So you don't have a sentence, pero pueden ayudarles a sus compañeros. Vamos, ¿estamos listos? No sé si número 8 ya está listo. We haven't sold many ice creams this week. Ah, we haven't sold. Okay, good, very good. Vamos, next. No sé a quién le toca el número 9. Ajá. ¿A quién le toca el número 9? No sé si mencioné a alguien. O si no, ayúdenme todos, compañeros, por favor, ayúdenme aquí. They have never asked. Okay, their parents. Okay, good. Their parents for any help. Okay, good. Vamos teacher. Con. Yes. Ask se dice, ¿y cómo se dice el participio? Asked. Asked. Okay. Quizás en alguna otra lección les podría explicar las diferentes pronunciaciones de los verbos en pasado, de los verbos regulares. Son tres pronunciaciones diferentes. Una es, por ejemplo, wanted, de want, de querer, wanted. La otra es, como en este caso, asked. Asked. Y la otra es, por ejemplo, remembered. Son tres diferentes pronunciaciones, pero no voy a
por el tiempo no me voy a detener mucho en la pronunciación de este de lo último, ¿ok? Pero buscaré una información y se la voy a mandar por acá, ¿ok? Ok, número 10, number 10. ¿A quién le tocaba el número 10? Yo, Héctor. Ajá, Héctor. I should see that bag at the lower price and a different shop. I just seen, ajá, seen, ok, good, thank you. Vamos, número 11, ¿a quién le toca el número 11? Ay, teacher, pero no sé cómo se dice offer en pasado participio, no lo encuentro. Vaya, ¿alguien que me pueda ayudar aquí o alguien que le pueda ayudar a su compañera, por favor? I think the manager has been offered. I think the manager has offered Jim a Joe. Okay, good. Number 12. Number 12. We have made a dozen cake for the party. Thank you, Isabel. Thank you. Vamos, siguiente. Number 13. Has he cleaned the car yet? Okay, has he cleaned the car yet? Good. Number 14. Number 14. How long have you lived? In the UK? Oh, okay, good, very good. Okay, vamos. Siguiente, ¿cuál sería? La última. ¿A quién le di la última? Oh, se me fue. Okay, I'm sorry. Se fue. Okay, wait. Ahorita vamos para atrás. Ok. La número 15, number 15. I have never eating of the plate. It is any good. Okay. Ahí tengo duda. I have never heard. Heard. Aquí está, miren. Heard. I have never heard. Ok. Vamos very quickly. Thank you so much. Let's go very quickly to the manual. Vamos al manual ahorita, por favor. Algo rápido. Tenemos 6 minutes. Okay. Let's go to the manual. Go to page 31 and 32. Vamos a hacer los ejercicios que están ahí. Yo creo que los trabajaron con la compañera el otro día, pero vamos a medio repasarlo ahorita. Okay. Page 31 and 32. Okay, vamos, aquí estamos. No sé si trabajaron esto con la compañera, with your teacher. Do you work on this one? Mm-hmm. Yes. No. ¿Lo trabajaron esto el viernes? No. Okay, perfect. Okay, vamos a trabajar esto entonces hoy. Aquí dice, write affirmative and negative. ¿En qué página estamos? Page 32. Página 32 de su manual. Ok. Vamos a trabajar en estas oraciones ahorita y quiero que me ayuden, por favor. Vamos a hacer la número 1. ¿Quién quiere ayudarme con la número 1? Se me hace difícil a mí poder contestarla, so por eso necesito la ayuda de ustedes. Número 1. Mario. Ajá. Mario. Has. Has change. Diffuse. Okay, diffuse. Good. Okay, vamos. Salvador Emilio. Uh-huh. Yeah, the production. Uh-huh. The production has. Sorry. The production hasn't stopped. Uh-huh. Okay. Stopped. Okay, good. Mm-hmm. Next. ¿Quién me puede ayudar el number 3? Mm-hmm. ¿Quién me ayuda con el número 3? Mm-hmm. Isabel. Vamos, Isabel, ayúdame, por favor. 14. Fix the equipment. Yes. Okay. Our team... can you repeat it one more time, please? ¿Lo puede
Repetí, por favor. Our team fixed the equipment. Our team has. Necesito, Isabel, necesito un auxiliar ahí. ¿Cuál será el auxiliar? Has. Yes. Ah, okay, yes. Our team has fixed the equipment. The equipment. Good job, Isabel. Thank you, Isabel. Vamos a ver, ¿alguien más? Aquí, number four. Teacher. Sí, dígame. In this case, our team no is have. No, our team. Vale, recuerden que los nombres colectivos funcionan, funcionan como singulares. Por ejemplo, our society, aun cuando se refiere a mucha gente, se está hablando como un nombre colectivo en sí. Our team. Ok, sin embargo, si estuviera así, sí, ahí le creo, miren. Aquí sí, déjame ver, ahorita le, ahí, si dijera en singular, aquí, ok, si dijera en singular así, our teams, ahí sí le creo, ok, podría nuestros equipos de trabajo, ahí sí le creo, entonces le cambiaría has por have, ok, pero como se me refiero, aunque en un equipo hay más de una persona, pero se refiere solamente a uno. All right. No sé si fue Salvador que preguntó. ¿Usted fue Salvador? ¿O quién preguntó? Sí. Ok, thank you. Vaya, ¿quién me ayuda con la número 4? No sé, veo a alguien, a dos con manos levantadas. Jenny. Ah, ok. Sí, dígame. Jenny has no. Ok, ya. Flauticord. Jenny hasn't or has not. Okay. Hasn't. Plugged the cord. Okay, good. Vamos. Number 7. ¿Quién me ayuda? Number 7. Secretary has made enough copies. The secretary has made enough copy. Okay, muy bien. Thank you. Thank you so much. And the last one, number 6. ¿Quién me ayuda con la última? Vamos, la última. Please help me. ¿Quién me ayuda con la última? The technician. Ajá, the technician. The technician. Has checked. Ajá. The connector. Ok, va, perfecto. Entonces, el día de mañana, bueno, terminamos, nos quedamos acá el día de hoy. Mañana vamos a, en el review, vamos a repasar un poquito esto y luego pues vamos a comenzar con la clase nuevamente. So, I just want to say thank you so much. It has been a great pleasure to know you. So, I can see that you are a wonderful team. Me imagino que su maestro estaba feliz con ustedes, right? Porque previamente estaba trabajando con otro team. And sometimes it's a little bit that you need to work more and a little harder. Pero con ustedes, pues, todo es así, rápido. And that's good. So, espero verlos mañana. So, thank you for coming. I will see you tomorrow. Okay? So, have a wonderful night. Have a wonderful evening. And I hope you have a wonderful day tomorrow. So thank you for coming. I will see you tomorrow. Thank you. Bye. Good night, teachers. Thank you for all. Bye-bye. Take care. Solo se me queda Carla, ¿verdad? Carla Lanza. Creo que es. Es la otra Carla. Mendoza. Ok. La otra Carla, entonces. Thank you. Carla Mendoza. Ok. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Okay.
Bye bye, Salvador. Bye bye, Hazel. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night, Salvador. Good night, Hazel. Okay. How are you, Carla? Carla, ¿cómo está Carla? ¿Qué tal? Teacher, bien. Bien, 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 bien. Solo quisiera consultarle algo. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Vamos bien ahí con la plataforma? Pues me he quedado en el en la sección 2 terminada. Ah, ok, sí, vamos bien entonces porque comenzamos sección 3, entonces estamos bien. El midterm también ya lo terminó, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Lo que tenía dudas es la diferencia, teacher, entre el simple pasado y el pasado participio. ¿Cuál es la diferencia de los dos verbos? Ah, va, perfecto. Ahorita le comparto acá pantalla y trabajamos en eso, ¿le parece? Uh-huh. Ok, chivísimo. All right. But when we have a verb, tenemos el presente, right? Por ejemplo, deme un verbo cualquiera, un verbo que le gustaría que trabajáramos. Por ejemplo, could. Ok. Ah, en este caso sería el mismo verbo todo. Entonces, pero vemos uno mejor que no se repita, para que así se le haga más fácil. Drink. Ok, drink. Ok, drink, presente. Uh-huh. Tenemos pasado. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y tenemos, sí. Y tenemos el participio, drunk. Right? Drunk. Ok, perfecto. Bye. Ahora hagamos una oración en presente. Por ejemplo, tell me something that you drink. No sé. Something that you drink every day. Uh-huh. Water. Ok, good. So, ¿cómo sería la oración entonces? I. Uh-huh. I drink. I drink. Yes. What? I drink water. Water. Uh-huh. Okay, I drink water. Uh-huh. Every day. Every day? Yeah. Every day? Uh-huh. Yes. Yes. Okay, good. Va, vamos con el pasado. Past. Uh-huh. Okay, how would it be? Digamos la misma oración. I drank. Okay, I drank. Uh-huh. I drank. Water every day. En ese caso ya no sería every day, porque me está diciendo de una acción en pasado. Uh-huh. Oh. Ajá, entonces sería, what about yesterday? Uh-huh. Yesterday? Yes? Okay. Yes. Yes. Okay, good. I drank water. Okay. I drank water. Pongámosle un adjetivo aquí. Hot water. Ajá. ¿Le parece? I drank hot water. Agua caliente yesterday. Wow. Perfecto. Tenemos presente y pasada ahora para utilizar el pasado participio de este verbo. Como yo les mencionaba en la clase de hoy, utilizamos el pasado participio. A mí, el presente participio para... el presente participio, no especificamos cuándo sucedió la acción, solo que lo he hecho. Lo he hecho. No le digo cuándo. Okay. No digo ayer, no digo hoy, no digo mañana, solo digo lo he hecho. Por ejemplo, deme un ejemplo. Uh-huh. I have drunk. I have drunk. Uh-huh. I have drunk. Coffee. Ah, okay, bye. Okay, perfecto. Sí, I had drunk coffee. Y ahí está, mire. Yo he bebido café. No me dice si lo hizo ayer, no me dice si lo hizo esta mañana, no me dice si lo está haciendo ahorita, solo me dice yo he bebido café. No me dice cuándo, solo es yo he bebido café. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, entonces... ahí está la diferencia en cómo utilizar en pasado y cómo utilizar el otro, ¿verdad? El que es el pasado participio del verbo. Uh-huh. Ok. So, cuando utilizamos... Dígame. Uh-huh. El pasado simple es como... sí, es pasado, como lo pasado, dice. Lo hice ayer, lo hice la semana pasada, lo hice el año pasado, lo hice el mes pasado. Ahora bien... Y el pasado participio es... No dice la fecha que lo hice, pero correcto, ya lo realicé. Correcto. Va. El tema,
es el presente perfecto. ¿Estamos ahí? Pero el verbo, aquí este verbo es ¿qué? Pasado participio. ¿Sí? Ok. Entonces utilice pasado participio sencillo. ¿Cuándo lo utilizo? Con el presente perfecto. Y no digo cuándo lo he hecho. Por ejemplo, yo les decía el ejemplo en la clase, ¿verdad? ¿Sí? I have taken a shower. ¿Sí? Yo me he bañado. ¿Digo cuándo? No. I have taken a shower. Ajá. Otro ejemplo, miren. I have been in the U.S. ¿Sí? I have been in the U.S. ¿Sí? Yo he estado en los Estados Unidos. ¿Cuándo? No digo. No dice. Uh-huh. Otro ejemplo podría ser. I have. Vamos a ver. Usted. She has eaten many mangoes. ¿Sí? She has eaten many mangoes. ¿Cuándo? ¿Cuándo ella se comió muchos mangos? I don't know. Solo que ella lo ha hecho. She has eaten many mangoes. Ok, deme una oración usted. Vamos a ver. Acerca de usted. Algo que ha hecho usted o, no sé, comido, bebido, jugado. I don't know. Uh-huh. I have drink beers. Ok. No es drink, sino que es drunk. Ok, recuerde. Oh, sí, drunk. Okay, I have drunk many. No, I drunk beers. Lo voy a poner beer nada más. Ok. Like that, ¿verdad? I had drunk beers. ¿Sí? ¿Me puede dar otra oración en negativo de algo que usted no ha hecho? Uh-huh. Quiero ver de negativo. Sí, sí, sí. O invéntesela, invéntesela. Algo que posiblemente lo ha hecho y diga, no, I haven't done it. Uh-huh. I have not running. Oh, running. El verbo no, es no, run. No. Entonces, ajá, debo utilizar el pasado participio del verbo. El pasado ahí sería el mismo. Uh-huh. El mismo es. Sí. Porque acuérdense que el pasado es run, con R-R-R-A-N, y ahí vuelve el mismo, run. Uh-huh. Ok. I have run. Uh-huh. I have run. ¿A dónde? ¿A dónde? Uh-huh. 11 kilómetros. Ok. I have run a kilometers, ok. Sí. I have run. Ok. Yes, I have run. Okay, let me see. I'm checking out something here. Yes, okay. ¿Sí ve? Usted no dice cuándo no lo ha hecho, solo dice que no lo ha hecho. I haven't run 8 kilometers. I haven't run 8 kilometers. Mm-hmm. Okay. Entonces, básicamente, cuando yo utilizo el pasado normal, el pasado simple, casi siempre especifico cuándo lo hice. Okay, teacher. Okay. Y el otro pues no lo dice, solamente dice lo he hecho o no lo he hecho, pero no especifica cuánto. Uh-huh. Okay. Okay, I don't know if you have another question, Carla. Uh-huh. No. No? Oh, no. Okay, Carla. So it has been a great pleasure. I hope to see you tomorrow. Uh-huh. Gracias, teacher. Okay, bye. Take care. Bye bye. Yeah. Good night.